¡Spider-Man! El abuelito estaba buscando a su nieto porque tenía días sin verlo. Pero el hijo de Spider-Man no aparecía por ningún lado, así que el señor se acostó en la arena a descansar. Y de pronto escuchó la voz del hijo de Spider-Man. Comenta si tú amas a tu abuelito. La niña que jugaba con un espíritu. Tía, se dio cuenta que esa niña está jugando con un espíritu. Tía, vio que ese espíritu se está llevando a la niña. Así que fueron donde la niña, pero la niña ya no se movía. ¿Tú crees que el espíritu se apoderó del cuerpo de la niña? Como saben, esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas. Señora, ¿qué está haciendo? Recogiendo botellas para darle comer a mis hijos. Así que la señora nos estaba contando que tenía 10 hijos. Señora, ¿y usted ha comido algo? No, mijita, desde ayer no como nada. Comenta si tú ayudarías a esta pobre señora. El duende la embarazó. Tía, se dio cuenta que el duende embarazó a esa chica. Sí, viste, por eso es que yo no te dejo ir a la calle. Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer cargo de su hijo. ¿Crees que el duende debería hacerse cargo de su hijo? Encontramos un baño un poco antiguo, yo tenía mucho miedo, pero yo lo necesitaba de urgencia, así que me arriesgué a entrar. Al entrar me llevé tremendo susto, había una caja con nuestro nombre que decía Eikan, así que fui donde estaban los chicos y les enseñé, ellos se asustaron. Comenta qué crees que sea. La chica dio a luz en un parque. ¡Ay, esa chica va a dar a luz! No soy doctor, pero la voy a ayudar. Oye, ¿qué te pasa? Sí, a mí me Así que la chica decía que ya estaba a punto de dar a luz. El chico agarró su celular y le marcó a la ambulancia. ¿Quieres saber lo que sucedió después con la chica embarazada? Habían salido a pasear con su mamá, pero de pronto escucharon unas voces muy aterradoras. Pero no veían nada y de pronto a lo lejos se dieron cuenta que el hombre enmascarado los andaba llamando. Así que se asustaron demasiado y salieron corriendo. ¿Tú crees que el enmascarado se llevará a la señora? La mamá la abandonó. Amiga, ¿sí te diste cuenta que esa niña está llorando porque la mamá la dejó botada? Así que fuimos al lugar donde la niña estaba. Niña, ¿qué te pasa? Pero la niña no respondía nada. ¿Crees que deberíamos llevarla a nuestra casa? Me encontraba muy feliz porque había venido con mi mamita a pasear. Y eso no fue todo, nos dimos cuenta que el duende tenía atrapado a un chico. Así que con mucho miedo fui a ayudarlo. ¡El duende se lo llevó! Comenta si crees que el duende se llevó al chico. El tiburón se comió al niño y mira lo que pasó. Tía, vi ese tiburón que se está comiendo a ese niño. Así que teníamos mucho miedo y fuimos de inmediato a ayudar al niño. Comenta si quieres ver lo que le hizo el tiburón en la pierna. Hoy mi hermanastro estaba jugando cuando de repente se dio cuenta que un monstruo misterioso lo estaba viendo. Así que mi hermanastro estaba yendo a investigar, pero ese monstruo había desaparecido. La hay para parte 2. Esta señora salió con su hija a pasear y de pronto escucharon que alguien estaba chifleando. Así que les dio mucho miedo y de pronto a lo lejos se dieron cuenta que una niña muy misteriosa dejó botado un bolso. Así que fueron de inmediato para ver qué había dentro. ¿Quieres saber lo que había dentro del bolso? Hoy me encontraba jugando en el parque y de pronto pasó esto. ¡Pues el silbido del duende! A lo lejos escuché el silbido del duende y las cosas en este lugar comenzaron a temblar. ¡Es el duende! El duende andaba por este lugar. Comenta si quieres que grabe el duende.